Dios está diciendo, ¿quieres que te dé un consejo? Humíllate. Humíllate para ver si hay esperanza en tu caso. Y da tu mejilla al que te hiere. Si vas a ser colmado de afrenta, sé colmado de afrenta, pero sé humilde, porque el Señor no desecha para siempre. Porque al orgulloso le mira de lejos, pero el humilde haya gracia y misericordia de parte de Dios. Es lo que dice su palabra. Antes, si Dios aflige, también se compadece según la multitud de su misericordia, porque Él no te aflige ni te va a entristecer. Acá dice voluntariamente, pero lo que quiere expresar en el original es que no lo hace sin propósito. Cada lágrima tiene propósito. Cada disciplina tiene un propósito. ¿Quién puede decir Dios no tenía control de esta situación? ¿Quién tiene el tupé de decir que Dios ha perdido el control de su vida?